Está en la línea, vamos a ver si ahora sí logramos establecer la comunicación con ella. Alejandra Barrales, la dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Carlos? Saludos a tu auditorio, buenos días. Da la impresión de que invitaron otra vez a Andrés Manuel López Obrador y otra vez les dijo que no. Pues mira, no es impresión, abiertamente sí lo volvimos a convocar, sí volvimos a considerar a Morena, porque estamos convencidos que lo que hoy está viviendo nuestro país, Carlos, obliga a que todos los partidos de oposición busquemos la forma de coordinarnos, de construir una agenda que ponga por delante los problemas importantes de la gente, lo que tiene que ver con la violencia, con la inseguridad, con el desempleo, que igual que se hizo en otros países del mundo, recientemente en Francia, logremos dejar de lado nuestras ideologías. Cuando la gente se pregunta cómo es que se pueden unir partidos tan diferentes, el agua y el aceite incluso, bueno, nosotros queremos aprender de esto que ha pasado en otros lugares del mundo, dejar de lado nuestras ideologías. Eso no quiere decir que abandonemos nuestras causas, nuestras banderas, pero sí, por esta circunstancia que vive el país, poner por delante estos problemas de la gente, unirnos todos los partidos de oposición, aprender del proceso pasado del 4 de junio en el Estado de México, donde 7 de cada 10 mexiquenses estaban en contra de que ganara el PRI, pero por esta incapacidad de los partidos de oposición, incluido Morena, incluido el PAN, por supuesto nosotros desde el PRD, no logramos construir otra alternativa para la gente, y a pesar de esa voluntad mayoritaria en contra del PRI, volvió a quedarse el PRI. No queremos que se repita esto, y por eso el PRD ayer, en un cierre de filas contundente, más del 90% de los representantes del partido vamos detrás de este proyecto de llamar al frente. Ahora, hay algunos gobernadores, estoy viendo en la imagen a Silvano Aureoles, incluso lo entrevistamos aquí hace poco, que coquetea con la idea de que el frente sea más bien anti-López Obrador, no se diga Graco Ramírez de Morelos, que es también gobernador perredista, me imagino que en alguna medida también Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Hay posibilidades de que el frente se construya con el PRI para hacerle literalmente el muro a López Obrador? No, de ninguna manera. Nuestra definición es muy clara, y a pesar de que al interior del partido, como sabes, hay diferentes visiones, diferentes planteamientos, la coincidencia, sin duda, y que se dijo ayer con claridad, es el convocar a todos los partidos de oposición. Esto incluye la posibilidad de que el propio Morena, si cambia de opinión, pueda sumarse, pueda venir a construir este frente, dejar de lado todos los partidos protagonismo, dejar de lado la sigla, para que podamos ir a la construcción de este frente y generarle al país esta alternativa. No se trata solo de buscar ganar la presidencia, no estamos hablando de una alianza o de una coalición electoral, estamos hablando de la gran posibilidad de que se sumen partidos y sociedad civil, gente que no milite en ningún partido, construir un proyecto. Quien venga a este frente tendría que venir con la disposición a ser candidato, pero también a no serlo. Alejandra, y una vez que esto se dé, definir quién puede abanderar este proyecto. Justamente sobre ese tema, Alejandra, buenos días. ¿Estaría el PRD dispuesto a ceder, digamos, la candidatura presidencial al PAN, digamos, a favor de que se construya este frente amplio? Lo que dijimos ayer con toda claridad es que nosotros entendíamos que era muy importante que en este frente quienes vinieran, que tuvieran legítimas aspiraciones, tendrían que estar dispuestos a dejarlas de lado. Esto no quiere decir renunciar. Aquí en el PRD todo el mundo sabe que el jefe de gobierno, que Silvano Aureoles, que el propio Graco Ramírez han manifestado sus aspiraciones, y estando presentes el día de ayer, lo que significa, lo que ratificamos, es la voluntad a dejar de lado esas aspiraciones. No quiere decir que el PRD renuncia a tener candidato, pero sí a poner por delante la agenda, los problemas del país, cómo resolverlos, y después de eso definir quién puede ser el candidato. El candidato puede ser quien esté participando en este frente, que puede ser de un partido o bien puede ser incluso de la sociedad civil. Alejandra, buenos días. A diferencia del PAN, en el PRD sí puede haber una gran fractura de un grupo que quiera irse con López Obrador ante una alianza con el PAN. ¿Han calibrado esta posibilidad de que ante una alianza como la que ahora proponen pueda haber una nueva desbandada al interior del PRD? Sin
nosotros estamos convencidos que tenemos el pulso de lo que la militancia quiere, lo que la militancia quiere, y lo demostramos en el pasado 4 de junio. Por supuesto, el ideal sería la unidad con las izquierdas, esa es nuestra alianza natural, lo hemos dicho con claridad, pero la militancia también quiere un trato digno y un trato respetuoso a nuestro partido. La militancia no quiere ser cola de ningún partido, ni de derecha ni de izquierda. Por eso nosotros lo decimos con claridad, estamos abiertos a la unidad de las izquierdas, pero queremos un trato digno y un trato respetuoso. Ese no lo hemos tenido hasta el momento y por eso la militancia ha cerrado filas, como lo demostramos el 4 de junio, donde fuimos detrás de un solo candidato perredista, no obstante a los llamados que tuvimos, para no calificarlos de ninguna manera, a los llamados que tuvimos de la izquierda, y nos sostuvimos todos en esta línea. Entonces, ese es el rumbo que estamos planteando de aquí al 18. Muchísimas gracias, Alejandra Barrales, la dirigente nacional del PRD.